Bienvenidos a una nueva emisión de Máscaras, un programa que acaricia y honra el corazón de nuestros entrevistados. Para comunicarse con nosotros a través de las redes sociales pueden hacerlo arroba Héctor Maugeri, arroba Revista Caras. Para los que me preguntan dónde pueden ver el ciclo completo, pueden suscribirse a YouTube y además también ver la programación de nuestro canal Caras TV. Bueno, y además, antes de recibir al invitado, les voy a contar un poquito de mi look. Es un auténtico pucheta, paz pucheta, hermoso, impecable para recibir a un grande del escenario, que ya mismo tengo tantas ganas de hablar con él, de conocerlo, que me cuente, por favor. Vamos a presentar un actor disruptivo que logró imponer su propia impronta dentro del arte y su universo actoral. Creador de personajes atravesados por la crudeza del comportamiento humano, sabe ingresar con humor y pulsión dramática a los infiernos de la locura, la droga, el sexo y la deformidad. Se destacó en televisión y en cine. Siempre fue un distinto. Recibió reconocimientos por su compromiso con la profesión y abrazó la popularidad a través de tiras como Poliladron, Los Únicos, Archivo Negro, El Sodero de mi Vida y películas como Cohen vs. Rossi o El Espejo de los Otros. Atrevido, sensible, irreverente y sublime en el escenario, tiene nombre propio. Él es el perro, Angelito, Pitito, Astro Boy o la travesti Mirja. Actualmente protagoniza el unipersonal transensual en el Paseo La Plaza, reencontrándose con su tribu luego de 3 años de ausencia. Por lo cual le damos la bienvenida a un grande de la escena, el señor Fabio Porta. Por favor, venga por acá, sí, Fabio, querido. Transensual. Un placer. Un placer total estar aquí. Qué lindo que vengas, de verdad. Bueno, para mí qué éxito, por favor, la obra. Qué maravilla lo que estás haciendo. Tremendo, la verdad. Sí, tenés un buen look, Muchas gracias. Sí, sos coqueto, ¿no? Mira, sí. Ante todo, coqueto. Mira qué lindo lo que tiene. Muy bien. Mira, estamos los dos así, blancos, perfecto, ¿no? Perfecto, está muy arriba el blanco, Sí, muy arriba. Lo invito a sentarse. Muchas gracias. Para empezar a recorrer un poco este carrerón, porque la verdad que me sorprendió que dijiste en un momento basta. Me separo de los personajes. Yo no sé si es porque los personajes te invadieron o porque vos necesitabas hacer una parada con todos ellos, porque de verdad es una carga que luego vamos a hablar, muy intensa y muy dramática también, en el sentido muy inteligentemente contado desde el humor. Pero atrás de eso también hay una carga, ¿no? De deformidad, como vos decís. 3 años sin subirte al escenario. ¿Qué es lo que pasó? En realidad fueron 4. Cuatro años sin estar en Buenos Aires. Sí. Sin volver a Buenos Aires después de 30 de no parar, ¿no? 30 años sin parar, un espectáculo tras otro. Yo creo que necesité parar y por suerte me pude escuchar. Porque yo, la mente me decía seguí. ¿Cómo vas a parar? Es imposible, no hay que parar. Pero mediante un gran trabajo interno de introspección y digamos, costoso, porque no fue fácil, pero que vengo haciendo hace muchos años, me di cuenta de que realmente era necesario parar. Cuando me doy cuenta que es necesario parar, me relajo, pero después de un año o un año y medio, sentí que el deseo no volvía. Entonces no era parar por parar para ver o por, no sé, fatiga mental, física, sino era como mucho más profundo, ¿no? Y bueno, y no, no me...
no me presioné. Yo creo que un artista no tiene que autopresionarse ni ser presionado, ¿no? Porque si no es imposible. Podría haber vuelto por oficio, pero no volvía con ese fuego. Y bueno, así estuve 4 años sin recuperar ese deseo que siempre tuve, esa cosquilla, hasta que pasaron algunas cositas que hermosas, como el amor de mi familia, como también escucharme, que hicieron que de a poquito fuera... Y cuando vos, por ejemplo, decís, ¿no?, en este periodo donde tampoco sentías la necesidad de estar en el escenario, que es muy raro para un actor, y más para lo que vos haces, ¿no?, un unipersonal, donde tenés constantemente el feedback con la gente, ¿qué es lo que te hizo recapacitar, pensar y retomar este deseo de volver? Concretamente, creo que... Porque te podría decir la gente, porque la gente todo el tiempo me decía, Fabio, ¿cuándo volvés? ¿Cuándo volvés? Pero yo lo primero que le decía es, por ahora no, ¿viste? Y me generaba cierta angustia, porque sí, por ahora no, en el fondo era, no vuelvo. No te podría decir exactamente qué pasó, en qué momento dije, me dejo seducir por alguna canción que compuse o un texto de algún personaje. Se fue dando, ¿viste? Se fue dando poco a poco, y creo que el no presionar fue clave, y el decir, bueno... Y el reencontrarte con vos, ¿no? También, ese silencio que necesitabas para decir, bueno, a ver, quién soy, porque la vaciarse, gente te conoce, ¿no? Sí, bueno, vaciarse para empezar, del bajar un poco del ¿sabés qué? La gente te conoce con tantos personajes, ¿no? Pero digamos, tener tiempo para pensar en uno y decir, ¿quién soy? Entonces, exacto, yo te pregunto, ¿quién es Fabio Posca? ¿Qué pudiste descubrir de vos en este tiempo de silencio y de no estar tan aturdido por tu tribu? No sé si por mi tribu, por mi mente. Me encanta decir la tribu. No sé, es que la tribu sí, me salva. Sí, sí, yo sé. La tribu me salva. Pero la cabeza encanta, es la que a veces te lleva. Me encanta que tengas una tribu, como vos lo nombrás, ¿no? Esa gente que te ama, y además yo lo pude ver. Yo estaba testigo, estaba metido entre la gente viéndote, y de verdad es una tribu. Total. De amor. Es una fiesta, ¿viste? Una fiesta y una predisposición absoluta a divertirse, a pasarla bien, a encontrar tu estilo, tu onda. Están todos ensamblados, vos con la gente y la gente con vos. Sí, total. Pero... Sí, por eso te digo, la cabeza es la que a veces te frena, ¿no? O sea, el amor de la gente es lo que te impulsa, lo que te da confianza. Bueno, ¿y quién sos? ¿Quién soy yo? Yo soy un ser, bueno, básicamente soy un artista, súper sensible, y en estos años me he dado cuenta que soy mucho más amoroso de lo que pensé que era. Ah, mira. Entonces, también eso pasa en mis nuevos espectáculos, en donde la conexión con la gente, el filtro que había mental, distorsivo, egoico, que tal vez tenía antes, que obviamente no me permitía ser quien era, pero había como un filtro, ya no está ese filtro. Entonces es mucho más directo la conexión que yo tengo con la persona. Volviste con un cambio y todos tus personajes también vinieron con ese cambio. Pero totalmente, yo para mí es como redimirlos. Es como no darles una... Porque sí hay un... En cada uno de ellos deja como un camino de esperanza. Siempre. Como que se puede, ¿no? Más allá de las deformidades. Más allá de sus fallas. De sus fallas somos fuertes. Seres humanos. Sí, total. Fallas fuertes. Fallas fuertes, pero en ningún momento se victimizan ni odian sus fallas, ¿no? Se encuentran con eso. Entonces, pero en este espectáculo en sí. Aparece ese espacio donde invita a la reflexión y a decir, vuelvo, puedo salir de esto, puedo encontrar el amor. Puedo recibir hasta ahí milagros, ¿no? Totalmente. No vamos a adelantar nada, pero suceden milagros a través del amor del personaje que pide ayuda. Y gracias a la gente también y a la confianza que tiene la gente en ella misma, ¿no? Porque de eso se habla también. ¿Están más buenos? ¿Qué les pasó a los personajes por este cambio tuyo? No sé si están más buenos. Están más, digamos, obviamente hay una conexión mucho más cercana entre nosotros. Entre mis creaciones y yo, ¿no es cierto? Y eso hace que también se refleje en el escenario cómo estoy yo. Creo que es el espectáculo que más me refleja a mí. Antes yo me escondía mucho y me hermetizaba. También están como más humanizados, ¿no? Exacto, sí. Están más humanizados. Es que tiene que ver conmigo eso. O sea, a mí el ego mind llega un momento que te envenena tanto que no escuchás, estás como aturdido, ¿viste? ¿Y cómo salís de ese veneno?
cuatro años sin, vaciándome. Bueno, necesitabas eso como para volver de foja cero y entender que... Total. Bajar de ese lugar, ¿no? Sí, que mucha gente no lo logra, ¿no? Mm. O sea, mucha gente se... Imagínate, yo vivo de lo mío, o sea, que yo tenía que laburar, pero digo, ¿cómo iba a ser para subir un escenario sin ser realmente... sin poder dar el 1000 por 1000 como me subo? Entonces, de hecho, me llamaban productores, que yo respeto mucho, para hacer obras de otros autores, y yo me tomaba el tiempo del trabajo de leerlo, obviamente, y no, y les decía, perdóname, pero no me veo, ¿viste? No me veo. Como que tampoco quería hacer ningún espectáculo de otro, porque no iba a subirme. Era como que le iba a faltar la palabra a la gente que me ama y que me va a ver. Y esa, ¿no?, tribu y esa gente que te ama, que te va a ver, también creo que aceptó de manera positiva este cambio tuyo y el cambio que también tuvieron tus personajes. Porque en el momento en donde vos te comprometés a decir a través de ellos algo que los alienta, hay un silencio. Sí, total. Hay sí, un silencio, sí, que yo no sé qué te pasa a vos en el escenario, pero se siente, ¿no? Ahí es como un sonido en silencio. Total, total. ¿Lo sentís? Sí, porque aparte es como, es un viaje, ¿viste? El show es como que se eleva la risa sin parar y de repente, ¿viste? Y de repente es como una... Como, sí, una, ¿no?, como una montaña rusa, una tempestad y en el mar. Y hay momentos donde la gente no sabe si reírse o quedarse... O sea, eso pasó siempre, ¿eh? Como que mira, se ahí estamos viendo algunas imágenes, ¿no?, del sí, show, sí, sí. Que es muy, muy fuerte, muy... Y además algo que, bueno, que tiene que ver con el actor, ¿no? Digamos, que no te copias a vos mismo, que cada uno de ellos tiene una personalidad y un cuerpo diferente. Y eso, total, es fabuloso. O sea, sí, pues decís, Fabio mundo Posca, es totalmente diferente. Bueno, pero mucha gente puede decir, es como cuenta chistes, un, no sé, hay mucha gente que no te vio. Sí, y claro. Y esa gente que no te vio tiene que entender que hay un trabajo actoral detrás de todo esto que es muy, muy elevado. Sí, hay un... Yo notaba los gestos, la parada, uno no tiene que ver con el otro, la forma de hablar, las manos, el caminar. Es muy... Hay un estudio de cada uno de ellos. Es que yo creo que... Ya, por eso te digo que este espectáculo es uno de los que más me representa, porque transensual tiene que ver con eso, ¿no? Con entrar en un trance, ¿no? Mm. Y yo siento que soy un artista trans en un punto, ¿viste? Mm. Porque lo trans es ir a lo verdadero de uno, a lo natural, a lo que para uno es. Y cada composición es. Yo nunca me vas a ver actuando de... Mm. Fabio como que desaparece detrás de la creación. Y para lograr eso... Igual sos un actor muy provocador. Sí, es probable. Sos, sí, provocador. Es posible. Sí, y sí. Además vamos a ver algo de este actor trans. Me gustó. Sos un actor trans. Vamos a ver algo, un recorrido de tu carrera. Me encanta. Por supuesto, con una frase célebre, iniciamos este reel. Vamos a ver. A ver, a ver. Era lo otro. Te digo una cosa, Carmelo es increíble. Me hizo dar cuenta que soy gay, igual que él, y que toda la vida tuve vértigo en la cola. Para. ¿Qué? ¿Hacemos un último chocolate? Ay, bueno, pero igual nos vamos a melear, ¿eh? Bueno, sí, pero bueno, ¿qué es importante para mí? Chocolate con vocoder y dancing. Patch, 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 chocolate, patch, patch, chocolate, patch, patch, chocolate, 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 chocolate. Ay. Dígame dónde está Isabel. ¿Para qué te importa? Para ir a decirle disculpame, estoy con culpa, ¿eh? Hacerle todo el rollo de nuevo y después volver a mamá y le decir, ¿qué hice? Ahora estoy con culpa con vos, ¿eh? ¿Qué quiere vos? ¿Por qué soy tan bonito? Soy tan precioso, soy tan chiquito. ¿Pobre qué? ¿Qué hace para acaso? Julio, ¿cómo anda? ¿Qué pasa? Torino colorado se ha quedado en el camino y yo adentro del Torino me quedé contigo. Te veo divertido. O sea, te veo que te divierte. Te podés ver en esa, como ese actor que transformó a otra persona. ¿O ves ahí a Posca? No lo ves. No lo veo. La verdad que me encanta, porque es cierto lo que decís. Yo en cada creación, ya sea en la tele, en teatro, en alguna película, es como que realmente entro
en el trance, ¿no? Sí, sí. Por eso pasa lo que pasa con la gente, ¿no? Que la gente, cuando hacíamos tantas tiras en polka, los chicos terminaban hablando como personajes. Están siempre como corrido, ¿viste? Como corrido, como acelerado. Y eso no lo logra todo el mundo. Sí, total. No lo logra todo el mundo. Total. Vos dijiste, por ejemplo, en el mundo de Posca no hay nada que no pueda. ¿Eso lo dijiste en un momento donde el ego estaba muy arriba o seguís creyéndolo? ¿Dije eso yo? Sí. ¿No hay nada que no pueda? Sí. Bueno, viéndote pero, en el escenario, pareciera que Por ahí cuando todo, me preguntaban qué harías, qué te gustaría hacer, o no sé en qué contexto pero bueno, lo dije. No importa, ¿qué te da eso en el universo de Posca? No, si hablamos de creaciones, sí, totalmente, sigo sintiendo lo mismo. O sea, puedo componer cualquier personaje de cualquier tipo de clase social. Que voy a ser, digamos, totalmente convincente, ¿no? Oye, y muchos pensaban que vos realmente te dabas con todo, un drogadicto, seguro, pero de décima potencia. Sí, total. Mirá qué duro que sale. También decían muchos, mira, es gay. O sea, total. No puede hacer la traba si no fuera gay, claro. Claro. Bueno, es que a partir de los años se fueron dando cuenta que en realidad soy un artista. Y un artista diferente, ¿no? Un artista que compone con todas las letras, ¿no? Digamos que... Y te preguntaron, por ejemplo, ¿usted se da, se droga, se imposca? No en lo personal, pero me he enterado de que, no sé, amigos, che, que llevaban a invitados, che, pero... Lo que pasa es que, claro, hay un llevaban adictos. Pero ponele que hay un personaje que sale, que tiene un problema de adicción. Sí. ¿Cómo hago después para hacer otro personaje que nada que ver? O sea, en una hora y media, ¿no? Entonces ahí se dieron cuenta que, no, este tipo... Entonces, no es así. Yo me acuerdo en el Paracultural, cuando salió el perro por primera vez, que era en la Paracatacumba, todos creían que era que tenía una hemiplejía. Y de repente porque salí del personaje, yo en ese momento no entraba ni siquiera a Bambalina, hacía todo, era como una especie de... Y entrando en esa duda popular, por ejemplo, ¿vos estuviste en el mundo de las drogas? Bueno, digamos, para yo poder componer, a mí me gusta hablar con propiedad, sí. ¿No? No hace falta ser drogadicto, en mi caso, para poder componer o hablar de las adicciones, pero con la locura también me pasa, no me considero una persona que tenga problemas psiquiátricos, pero he estado en psiquiátricos haciendo juegos teatrales con locos y digamos, terapia artística como para ayudarlos, que tiene más que ver con la terapia ocupacional, y también entendí un poco lo que es la locura. Me gusta meterme en los mundos verdaderos como para hablar con propiedad, ¿no? A mí me gustaría, por ejemplo, compartir con vos una foto de cuando eras adolescente. ¿Tenés? Mirá vos. Sí, y ahí costó mucho, ¿eh? Mirá, che, porque yo... Costó no, mirá. Mirá qué lindo. Es muy linda esa foto, pero el chico era muy tremendo. Y tenía problemitas. Contá. Tenía algunos temitas de conducta, pero los temitas de conducta no eran... Tenía que ver con... O sea, en un punto sigo siendo el mismo, porque en realidad la conducta tenía que ver con la alegría. Pasa que en el colegio, viste... me echaron un par de veces, pero por revolucionar desde la alegría a mis compañeros, ¿no? No entendía mucho yo. Pero no era que tu cabeza iba demasiado rápido, siempre tuviste como otro nivel de pensamiento y quizás siendo jovencito, porque a los 15, a los 16 años, si mal no recuerdo, una psicóloga, vos tuviste que recurrir a terapia, ¿o no? Sí, pero arranqué a los 18. Bueno. 17, 18. Más o menos eres. Más o menos, sí. Y mi primera terapeuta. Pero ¿y por qué fuiste a terapia? Porque había un montón también de fantasmas y de monstruos. Sí, yo en realidad, sí, estaba bastante distorsionado. Digamos, siempre, nunca me creí mucho la locura que tenía. Por eso no me pasé del otro lado. Pero era una persona con mucha distorsión, ¿viste? Mucha distorsión. Sí. Sí, tenía como muchos pensamientos en mi cabeza, podía estar charlando con vos tranquilamente, pero tenía como muchas ventanas abiertas, ¿viste? Todo el tiempo, estaba como muy invadido, ¿viste? La locura es sufriente, obvio. No es feliz, el arte sí es feliz. ¿Te decían un poco que estabas loco cuando eras jovencito? Me lo han dicho, lo dijeron. Me lo han dicho. Pero yo no me lo creía, ¿viste? Porque nunca... Bueno, fuiste siempre un diferente, un distinto. Sí, total. ¿No? Sí. En eso me parece que siempre fuiste fiel a vos mismo. Ante todo, sí. Ante todo, siempre traté de
Digo traté porque a veces no es fácil en esta... Cuando vos construís como persona para poder manejarte en este plano, tenés muchas contradicciones, muchas idas y vueltas, pero si tenés en un punto, te escuchás, la integridad la lográs, ¿viste? Y yo siempre fui a favor de eso, ¿no? ¿Qué estás escuchando de vos últimamente? Así como lo más profundo que estás escuchando últimamente, en este periodo en donde te reencontraste con vos mismo, donde empezaste a salir. La amorosidad, la ternura. Mira. Que por ahí antes no lo linkeaba. O sea, yo decía, la ternura, el amor, es vulnerabilidad, decía yo. Es debilidad. ¿Estás sensible? Sí, pero no sensible de emocionarme, sino sensible de poder escuchar al otro, ¿entendés? De poder sentarme y poder brindar amor a una persona, a mis seres queridos y a gente que por ahí no conozco, pero detenerme, ¿no? Antes era no. Como pa, 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 tum, tum, tum. A veces me cargaban porque amigos, por ejemplo, yo les contaba algo. Cuando me contaban algo ellos, sí, no, decía, y hacía así. Ajá. Esto era... No me importa nada lo que me está contando. Ajá. ¿Viste? Eso ya no me pasa. Claro, solamente lo importante era lo tuyo. Exactamente. Hay un tema que me pegó, que tiene que ver con tu papá y el alcoholismo. Y esta dualidad tuya, ¿no? De quererlo y odiarlo al mismo tiempo. Sí. Sí, total, total. Era como, sí, como dos personas en una, ¿no? ¿Qué amabas de él y qué odiabas de él? Bueno, amaba quién era él realmente. O sea, desde las anécdotas que me contaba... Cinematográficas. Sí, te voy a contar una anécdota. Yo decía, contame anécdotas. Tenía 3-4 años, ¿no? Y me encantaba escuchar anécdotas que cómo narraba, ¿viste? Lograba ver lo que me contaba. Amaba... Él dibujaba, amaba los proyectos que hacía en planos, el olor a tinta china, ¿viste? Amaba la paz que él tenía y que él nos daba. Bueno, jugarme arco a arco, penales. Lo que no me gustaba era cuando se transformaba, el tema del alcohol es muy heavy, ¿viste? Y realmente transforma a las personas. Y no era él. ¿Y se transformaba en una persona violenta, en una persona...? Mira, se transformaba en alguien muy doliente, como sufriente, ¿no? Y eso también lo expresaba a los seres que estábamos alrededor, ¿no? Eran momentos... Duros. Duros, pero yo creo que la violencia más que nada era con él mismo. ¿Vos tenés mamá? Sí, mi madre vive en Mar del Plata. ¿Pero ellos se separaron? No, vivieron todas, hasta que mi viejo falleció. Falleció cuando tenías 19 años, sí, ¿no? Sí, 18. 18. Le estoy pegando mal con los años. No, bueno, ahí un añito. 18, pero bueno. Pero yo soy muy, ¿viste? Gracias, sí, voy así muy, muy sí, literal. Sí, sí. Y aparte me acuerdo todo. Perfeccionista, claro. No, me acuerdo, me encanta, ¿viste? ¿Qué signo sos? Capricornio. Muy bien. Bueno, se nota que tengo una memoria tremenda en el teatro, pero sí. Igual a nivel vida también. Te puedo hacer un raconto exacto de cuando tenía 7 años, no sé. Y a los 19 años, ¿pudiste hablar con él? ¿Pudiste despedirte como querías? ¿Pudiste decirle las cosas que querías a tu papá? Mira, la verdad. Tengo una imagen que creo que nos salvó en la relación, porque ya últimamente no teníamos buena relación, ¿no? A medida que yo fui creciendo en la adolescencia, me fui alejando... De la relación copada que teníamos por momentos cuando era más chico. Pero, de todas maneras, yo soy hijo único, entonces yo quedé como un único sostén de madre viuda. Y él estaba ya internado y le dije, no me acuerdo, mira qué loco, esta parte no me la acuerdo exactamente, debe ser porque es muy duro, pero fue algo como que él supo que yo me iba a hacer cargo de mi vieja. Y él ya no podía hablar, nada, estaba como cableado. Y me levantó el dedo, wow. Me hizo así. Esa imagen la tengo hasta el día de hoy y hace que... No, me eriza, ¿eh? No hizo falta hablar, a mí también me pone como la piel de gallina. Como que me hubiera encantado hablar. Si hoy pudiera hablar con él, le preguntaría, ¿qué te pasaba? ¿Qué es lo que te pasaba? Porque... Viste, había como una historia detrás de todo que yo ni idea, ¿viste? Yo caí en este plano
vos caes y claro. Estaba pensando, ¿no? Con tu historia y la de él, quizás él no pudo con los fantasmas y con los demonios, como pudiste vos. Es muy posible. De alguna manera encontrar a través de la actuación, sí, el salvataje. Sí, total. Y aparte, vos fíjate que yo siento que yo llegué a esa familia para poner luz también, porque yo ponía luz todo el tiempo, yo amigaba, yo quería que esté todo bien, ¿viste? Pero qué esfuerzo también, ¿no? Para un niño, un adolescente, tener esa responsabilidad de poner las cosas en armonía cuando por ahí no la estaban. Total, me preocupaba mucho, ¿eh? Me ocupaba y me preocupaba, ¿viste? Siendo muy chico, no es que me importaba. Yo llegaba a mi casa y le decía a mi vieja, ¿cómo está? ¿Cómo está todo? ¿Viste? Vivía con mi abuela también. Mm. A veces no querías ir a tu casa. No me pasaba eso, no. No, al contrario, quería ir para ver, por ejemplo, estaba todo el día con amigos y jugando al fútbol o lo que sea, y quería volver y para ver cómo estaba todo, ¿no? ¿Y tu mami? ¿Qué rol tenía en todo esto? Mira, desde mi punto de vista de niño, yo creo que ella era un poco la mediadora, ¿no? Como que trataba de mediar y equiparar equiparar la onda, ¿viste? Mm. Para que no se pudriera todo. Pero tampoco te podría decir exactamente qué rol ocupaba, porque la interna no la conocía yo, ¿viste? Uh-huh. Yo solamente quería divertirme, quería, como soy ahora, o sea, quería dar amor, quería divertirme, quería estar bien. Y además, ¿cómo lo estás haciendo ahora? Porque ahora es el fiel reflejo, quizás, de lo que eras cuando eras niño. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Dale. Nadie imaginaría es que vos sos un hombre como muy conservador. Sí, en un punto sí, ¿por qué no decirlo? No me gusta a mí la palabra pero bueno, me parece ¿qué, que sí. ¿Qué palabra te gustaría? No, es que... Más formal. No, es que muchas veces, che, me dice, hasta Luisa me dice, che, qué conservador. Y yo le digo, no, y en realidad, en el fondo sí. Bueno, vayamos primero, Luisa, con Luisa tenés 25 años o no. Vos, tengo miedo. Un poquito más. ¿Pero qué pasó? ¿Cuántos años? Y como 28, no sé. Como 28. Sí, no sé. 28 años juntos. Otra vez le erraste la... Sí, no. Me voy a ir con los números muy mal. Bueno, mirá, ahí la vemos, vamos a ir viendo. Mirá, con Shanti, 28, y además también trabaja con vos. Sí, Luisa es co-equiper absoluta. Co-equiper, y además me imagino que debe ser una inspiración. Total. Para lo que vos haces. Sí, ¿y cómo se conserva el amor con el trabajo, y conjuga el amor con el trabajo, tantos años? Muchos años, y la verdad que, bueno, no te podría decir cómo es, porque lo vivo yo muy particularmente, ¿no? ¿Cómo es eso, vivirlo particularmente? Siento que es deseo, amor, querer estar, reírnos, piel, todo lo que tiene que tener una pareja, ¿no? Mira.
¿No fue eso disminuyendo para transformar? Para nada. Viste que dicen, bueno, la pasión se transforma. ¿Vos crees que cuando dicen eso es porque... No, yo creo que yo no voy a hacer nunca así, ¿eh? Igual, yo soy reapasionado y la verdad que para mí es re importante el tema de la piel, de lo sexual. De sentir que sos atractivo y que ella te atrae mutuamente. Totalmente. Para mí eso es clave. Después, bueno, cada uno con su forma de ser, los dos tenemos personalidades fuertes, a veces discutimos, a veces nos reímos. Y cuando discuten, ¿quién es el primero que va como para... reacomodar la situación? Yo muchas veces he defendido mi ignorancia. ¿Viste que a veces defendés la ignorancia? ¿Qué significa eso? Que sabés que no tenés razón, pero lo defendés igual por caprichoso o por... ¿no? Y Luisa me dice dos o tres cosas que la verdad que a veces me ha hecho darme cuenta de que defendía la ignorancia. Ahora, la única manera de, quizás, ¿no?, por lo que hablábamos, tus fantasmas, tus demonios y esta cosa de ir tan acelerado, la única manera de convivir con vos 28 años es siendo una psicóloga. Sí, en general, bueno, Luisa abrió muchas puertas que salieron del libro, ¿no?, del librito de psicólogo, ¿no?, por suerte. Pero yo creo que sí, que ella... en un punto se interesó mucho en mí. Por tu cabeza, por el cerebro. Claro, se interesó mucho en mi personalidad o mis varias personalidades. Y también eso conllevó que la tuvo que remar a veces, ¿no?, conmigo, porque no soy una persona fácil. Ahora mucho más... amoroso. Mucho más amoroso porque me conozco un poco más, ¿no? Pero defiendo menos la ignorancia. Antes quizás eras más inseguro. Y la inseguridad a veces hace que, sí, ¿no?, que uno... me dejaba más convencer por mi ego mind, ¿no? Hay que tener cuidado con el ego mind. Y yo creo que sí. No, es el peor enemigo. Uno cree que para estar en este lugar donde vos estás, el ego es importante. Sí, lo tenés bien ubicado. Obviamente, estamos para acá. Para salir un escenario tenés que sentir por que... Por supuesto. Pero siempre... De ahí a ser un estúpido es un límite chiquitito, total, ¿no? Total, y tenés que tener mucho cuidado con Escuchame, eso. Escúchame, Rocco, hablemos... Rocco ya es un hombre. Pero nosotros, 25 cumplió. Sí, tu mujer, perdón. No, yo no digo más ningún número. Claro. ¿Y tu hija? Manu tiene 30. 30, bueno. Con ellos, sobre todo con Rocco, hemos atravesado a través de la revista Caras diferentes producciones, hemos compartido cosas hermosas. Y quiero que me hables como papá. ¿Sos un papá de poner límites? Porque vos no los tuviste. No los tuve, la verdad. Y la verdad que siempre hablamos mucho, ¿no? Como que confié, mirá qué hermosa foto, confié siempre mucho en ellos, en su... Básicamente traté de no repetir un poco lo que a mí no me había gustado que me hagan, sin echar culpas, porque creo que lo amoroso también va por ahí, ¿no? Por no resentirse con los primeros universos y con la educación y demás. Salir un poco de la oscuridad también. Sí, porque aparte iluminar eso y darse cuenta de que cada uno puede hacerlo. Hacen lo que pueden nuestros padres. Pero sí tuve en cuenta como padre no repetir y confiar mucho en ellos. Uh-huh. Y son dos seres hermosos. Le diste libertad. Libertad y mucho diálogo y mucha compañía, ¿no? Porque la libertad por libertad me parece que está bueno... aconsejar hasta donde te dejan, no meterse de más, pero estar siempre, ¿no? ¿Y Manuela qué hace? ¿Manuela vive en el exterior y qué hace? Manuela vive en el exterior y es psicóloga también. Ah, es psicóloga. Sí, se recibió en la UBA. Mira. Y trabaja, se especializa con niños autistas. Uh-huh. Y Rocco es actor, músico. Rocco es actor, músico. Escúchame, ¿es cierto que Rocco... Es cierto, no, yo, por supuesto lo sabemos todos, pero bueno, por ahí mucha gente no, participó de la película La Sociedad de la Nieve, claro, interpretando a uno de los sobrevivientes, a Moncho Sabela. Exacto. ¿No? Sí, sí. Increíble. Sí, bueno, fue una experiencia tremenda, ¿no? O sea, 6 meses ahí en el medio de la montaña. Pero además que hermoso, sí, pero el trabajo, por sí. Dios. Mira, ahí está, qué fotón. Qué lindo, sí. Sí, tremendo y muy hermosa la relación que tienen con Moncho. Al día de hoy, ¿no? Wow. Muy increíble la experiencia, Bayona como director, todo, ¿no? Todo el combo.
Fue muy alto nivel, míralo, ahí está. Sí, mirá, con los actores, hermoso. Inolvidable la... Yo creo que ellos también son como sobrevivientes, obvio, ¿no? Obvio, se hermandad, sí, hay una hermandad. La hermandad que generaron es muy parecida a los verdaderos sobrevivientes, ¿no? Sí. Muy loco. ¿Y cómo lo ves a Rocco como actor? ¿Te pide consejos? ¿Hablan de la actuación? Sí, digamos, siempre... hablamos y yo también tengo mucho cuidado hasta dónde voy, ¿viste? Porque igual que con la música, él es un gran músico y está bueno, me pide mucho consejo, pero también yo no quiero teñir de mi opinión algo creativo que le surja a él, ¿no? Te entiendo. Porque es muy particular, mi opinión es mía. Entonces digo, bueno, yo a mí me parece esto. Este coro está bueno, pero yo le sacaría algo acá. ¿Él te pide consejos? Sí, sí, total. Pero después hace lo que él quiere, ¿no? Uh-huh. Mira, te voy a invitar a ver un segundo reel. Pero hay una frase en uno de los segmentos que me pareció tan hermosa y que quizás tenga que ver con el momento, ¿no?, que estás viviendo vos ahora. Y dice, aunque sean menos, parece que todavía están los que creen de corazón, los que creen que todo es posible. Vamos a verlo. ¿Vos te das cuenta? Todavía hay gente que cree. Así parece, nene. Y hace muchos años que he comprendido que los hombres han perdido la capacidad de soñar. Aunque cada vez sean menos, parece que todavía están los que creen de corazón. Los que creen que todo es posible. Es buenísimo. Dinero ahí. Es divertido más que nada, ¿viste? Bueno, bien. Te felicito. Te felicito, dice el boludo. Sí, ¿qué tiene? Te felicito, sí, me entiendo. ¿No entendés? ¿Desde cuándo me felicitas vos a mí, Pedro? ¿Eh? Vos pensás exactamente todo lo contrario de lo que decís. ¿Cuándo vas a decir lo que pensás? ¿Puedes evitar ponerte idiota? Esta cena va a ser una mierda, ¿eh? Por favor. ¿Qué haces, Débora? Nada, Lalu. Esteban, decime, Esteban, está todo pero bien. Pero vos estás loca. No, me estabas desnudando. No, me estabas desnudando. Bueno, sí, combate, Lalu. Está todo bien. No, quédate. Mi cabeza. Está todo bien, ¿qué me Lalu diste? ¿Qué me...? No, otra vez la... Otra vez esta porquería. No, te juro que no tiene efectos colaterales, te lo juro. Es la cuarta vez que me dormís para violarme, Débora. Está todo bien. No está todo bien, mi amor. No está todo bien. Yo... Esto no va a funcionar. ¿Por qué? Mi amor, no va a funcionar. Yo necesito un amigo. Necesito un amigo que me pueda acompañar. Muy bueno con Griselda, espectacular. Qué maravilla, pero además, ¿cómo nos hemos divertido? Sí, qué complicidad, por sí, favor. Sí, estar, total. Y con China, ¿no? Qué grande. Con China, qué posibilidad hermosa. Hermosísima. Ese corto es lo más. ¿No? Lo más. La verdad que muy emotivo. Y bueno, y trabajar con China fue hermoso. ¿Qué decirte, no? Decime una cosa. ¿Cómo entrenás el cuerpo? Primero, lo que me llamó poderosamente la atención cuando vi tu espectáculo es tu ingreso al escenario. Totalmente. ¿Lo querés contar? No sé si spoileamos mucho el show. No. Pero arranco con un caballo vegano. Hasta ahí. entro con un caballo vegano. ¿Y el vestuario? El vestuario es espectacular. Espectacular el vestuario. El vestuario es espectacular. Sí, realmente sí, la sí, gente sí queda... Lo mejor del en momento. En shock. Sí, sí, es tremendo. Fabuloso. Escúchame, ¿cómo te gustan los deportes? ¿Sos un deportista en algún punto? Sí, sí, ¿no? Es te encanta cierto todo, sos muy sí, inquieto. Me gusta, jet sí ski, corres, no sé, alpinismo, no sé lo que haces. Bueno, de todo, snowboard, sí, jet ski, me encanta. Bueno, el stand-up también, que es más tranqui, pero viste el tablón que vas parado, remando. Eso también tiene que ver, ¿no?, con el equilibrio. Totalmente, totalmente. Con estar centrado, con ir... Todo el tiempo isométrico, trabajo isométrico. ¿Ves? Mira, todas las fotos que tenemos, de todas las notas que hemos publicado pero qué nosotros. Bien, me encanta. Espectaculares. Me encanta, qué fotón. No, y además con una actitud profesional. Mira lo que es eso. Sí, la sí, María. No, bien, bien. Sos arriesgado. Sí, y me he pegado algunos palos importantes también. Y mira ¿eh? El cuerpo que tenés.
Bueno, esto, ¿cuánto hace? ¿20 años atrás? No, pero mira, tenemos... No, pero estoy bastante no, bien, ¿eh? Bastante, sí. Y si no, que vayan a ver el caballo y vegano. Y si no, que vayan a ver el caballo vegano. Ahí va. Decime una cosa. Qué buena. Esas fotos ni yo las conocía. Qué lindo. Y además tenemos algunas directamente ya con su cuerpo... casi esculpido, desnudo. Ahí va, ahora lo vamos eso, a ver. Me acuerdo ahí a... la barrita esa, sí. Que todos los días. Es que la importancia de colgarse, ¿no? Mm. Es tremendo cómo te forma. ¿Vos te colgaste en alguien? No, no, digo... bueno, esa carita ya mirá es más, más de... Esa carita es de colgado, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. De sí. Que te colgás. Muy bueno. Escúchame, no, y ¿te importa la moda? Porque ahí veo también como que tenés un look, cómo has atravesado los diferentes looks. Sí. Y además sabes llevarlos. Me gusta la ropa, me gusta alguna que otra marca. Pero ¿marquero siempre, sos? Sí, sí, pero tiene que ser como muy exclusiva, ¿viste? Aunque bueno, algunas marcas deportivas siempre voy por ellas, ¿no? No vamos a nombrar, pero... Pero A mí me gustó una definición tuya que decía que bueno que es una mezcla, ¿no? Un combo entre moda, rock, glam y deforme. Es cierto, sí, 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 sí. ¿Hoy qué te sentís más cerca de qué? ¿Del glam, del deforme, de la moda? Me siento cada vez, o sea, más cerca de myself, que eso es lo más importante, ¿no? Que puedo ser todo y a la vez... Tampoco importa tanto, ¿no? ¿Sos un actor de moda? No, nunca estuve de moda. Nunca. Yo soy la moda. En eso claro. Te entiendo tanto porque nos parecemos. Y sí, uno tiene que imponer. Totalmente. No, son estilos. Total, siempre escucha, paralelo a todo, ¿no? Claro. ¿Cómo te llevas con la nostalgia? Me llevo bien, pero le escapo un poco. No soy de... O sea, no sé, qué sé yo, estoy poniendo un vinilo por ahí y me agarra cierta nostalgia por algo y lo saco el vinilo y pongo pan rock o pongo otra cosa, ¿no? No me quedo ahí regodeándome en lo melanco. Y regodeándote en el pasado, no vas mucho al pasado. Tampoco, no, tampoco. Bueno, también es una forma de protegerse, ¿no? Digamos. Totalmente, porque... sí, sí. Pero ni aunque sea bueno el pasado, ¿no? O sea, el pasado que no te gusta... Es pasado, pero el pasado bueno también es pasado, porque uno a veces dice, che, qué bien que estaba, y no está bueno eso. Presente, tenemos este presente hermoso. ¿Y sabés trabajar con el presente? ¿Sabés vivir en el presente? Bueno, donde más lo logro es arriba del escenario. O sea, donde yo logro el presente absoluto sin que la cabeza entre, es arriba del escenario. ¿Y cómo salís después del show? Porque la verdad que hay un desgaste físico enorme. Sí, tomo mucha agua y voy bajando y me recupero al toque. ¿Y tenés una dieta especial? ¿Entrenás? Sí, me cuido en las comidas. Bueno, he bajado muchísimo el tema del alcohol, muchísimo. Antes por ahí tomaba bastante. Prácticamente ahora, te digo, sinceramente, de cómo tomaba no tomo. Entendí que el alcohol te pasa una factura... que no está buena. Bueno, además lo viste en tu padre. Sí, nunca tuve temor a caer en el alcoholismo, ¿no? Siempre fui un tipo controlado, pero es cierto que me tomaba, no sé, una botella de champán como si nada, ¿viste? Y el ego mind, que lo claro, puedes todo. Claro, tú puedes, todo, no, no, y después la cabeza, entonces dije, no, el deporte y el alcohol no oíme, va. ¿Y comes de todo? ¿Tienes una sí, dieta? Sí, no, como de todo, pero trato de... ¿Ves qué figurita? Esta es más decime, actual. ¿Qué es esa figura? Sí, bueno, es parte del vestuario de la obra. Eso es parte del vestuario, ¿eh? Ahí está. Eso es parte del vestuario de la obra y lo veo fabuloso. Sí, sí. sí el total. Humor divino y además con el look nuevo, sí, fabuloso. Sí, sí, un día dije, chau pelo largo y bueno. Sí, y basta de tintura, se terminó. No, no, ¿para qué? Yo tenía canas a los 15 años, ¿sabías? Era 15, 16 años arranqué con canas. Sí, pero no se usaba en ese momento. Ahora enfermo. Se usa, está del blanco. El blanco está arriba. Nada. Mira, vamos a hacer una cosa. Acá tengo dos máscaras hermosas. Una que me es encanta. El drama, acá están las lágrimas, y la otra es la comedia. ¿Cuál te gusta más? Bueno, el drama. No, yo creo que en realidad lo que yo hago... Es un equilibrio perfecto. ¿Quieres tener dos? ¿No? No, voy a tener una, si vos tenés una. Pero no, dame la comedia. No, solamente vos vas a tener, yo no. Yo bueno, pregunto. Dame la comedia, listo, dame toma. La risa. Muy bien. El tema es así, mira, Posca. Sí.
La máscara solo sirve de protección. Si okay. vos que alguna pregunta necesitas cierta protección, hago esto. Te metes la máscara y la contestás. Listo. La contestás directamente allí a tu. Perfecto. ¿Cuál de todos tus personajes es tu preferido y por qué? Bueno, escucha. Sí. La consigna es lo que termino yo de decir y respondes. No, bueno, debería ser, no tengo uno. O sea, tiene uno que ser rápido. Rápido. Vos sos más rápido que el hambre. No, así no. Que... Perfecto, entiendo. Perfecto. Pero no con un sí o con un no. Puedo desarrollar. Por ahora no te estoy diciendo sí o no. Perfecto. ¿Cuál de todos tus personajes es tu preferido y por qué? Son todas creaciones muy distintas y todas hermosas. Todos los amo a todos. No, no está bien contestado. Sí. Vamos otra vez. Voy a contestar. ¿Cuál de todos tus personajes es tu preferido? No tengo preferidos. Si tuvieras que darle un consejo a la travesti Mirsha, sí. ¿Qué le dirías? ¿Un consejo? Sí, dale. Y que siga con el novio que tiene. Porque parece que mide bien, ¿no? Tremendo. Es un ébano marfil. ¿Dónde crees que el perro encuentra su momento de plenitud? Yo creo que en Ámsterdam, arriba de un barquito con la enana. ¿Con cuál de todos tus personajes te sentís más identificado? Bueno, Pitito es un gran personaje en donde yo me puedo identificar bastante en un 100%. Ah, bien. Sí, bien, sí, ves, sí. Ahí te jugaste. En la sí, primera no te jugaste. Ahí, sí, sí. No necesité máscara, ¿viste? No. Escúchame, ¿los personajes tenés que creerlos siempre? ¿Cómo? A los personajes, independientemente de los tuyos, de sí. los creados. A los personajes que interpretás, ¿siempre los tenés que creer? Y es importante eso, sí, para poder identificarse, ¿no? Por más que no estés de acuerdo, pero normalmente siempre hice personajes que quería hacer, porque soy bastante selectivo, ¿no? Cuando me han convocado para un montón de tiras o películas y no me gustaba el personaje y por ahí prefería no hacerlo. Y fuera de juego, Máscara, ¿no te guste nunca? ¿Te propusieron hacer un musical? Sí, siempre. De hecho, hice musicales. Ah, hiciste el... Hice varios. Rock... Hice Garfio en Peter Pan. Sí, Peter Pan en Garfio es maravilloso. Tremendo ese Garfio. Sí. Después hice El Zorro. Pero me imagino como en una comedia Maipo. Musical de Broadway, no sé. Sí, sí, total. Aparte tenés me la encanta preparación, bailar. Perfecto, sí. Zapato americano, danza ¿La jazz. ¿La pasaste bien en el bailando? Me encantó. Me encantó porque mi desafío era justamente bailar. Yo quería bailar y demostrar que... todos los años de danza que tenía. Entonces, nada, me ponían coreografías de bailarín, no de actor que baila. Bien. Entonces, bien. Estaba en buena. El escenario Astro Boy sí. vive un milagro, que sí. lo vamos a expoliar. No lo vamos a decir. ¿Crees que pueda vivir con los bracitos separados alguna vez? Y para él sería un sueño. Pero habría que ver qué hace, ¿no? ¿Qué logra hacer después? Porque él es así, nació de una manera. ¿Crees que podría vivir una vida sí, normal? Sí, yo creo que sí. Se enfrentaría a cosas nuevas. Habría que ver cómo se va adaptando. Bueno, ¿no? por lo que he visto en el momento del milagro, él se lo ve muy radiante y feliz. Sí. Como que tiene muchas ganas. Sí, pero después, ¿qué pasa? Bueno, no digas. Hay que verlo. ¿Cuál es la frase preferida de Angelito? La frase preferida de Angelito... O el textito preferido de Angelito. Un vistazo en el espejo es la respuesta más elocuente. Perfecto. Qué texto ese, ¿eh? No es mío, es de mi gran amigo, hermano, que ya no está, Alfredito Callao. Muy bien. Si tuvieras que ir a una isla desierta con uno de tus personajes, ¿cuál elegirías? Uf, y... yo creo que me voy con Mirjan. Sí. Pero ella es muy exigente. Sí, pero es muy radiante. Es muy exigente. Nos meteríamos al mar, ¿viste? Desnudos. Me divertiría mucho ir conmigo. Oye, una cosa. ¿Es cierto que para la elección de tu vestuario, para cuando vas de compras, aparece como un lado muy femenino, muy de mujer coqueta? ¿Eso quién te lo dijo? Puede ser. Sí. Yo soy muy coqueto, ¿eh? Sí. Soy coquete. Sí, total. Bueno, a veces irían de compras con Mirsha, por ejemplo. Podríamos ir, no, pero en una isla. Bueno, no, siempre hay, aunque le pongas un pareo. Yo me lo imaginaba bajando cocos. Pero ya con un pareo, por favor. Con un pareo, Mirsha, en todo, ¿o no?
Linda ropa Mirja usa en... Sí, en el... bueno, sí, total. La aparición de ella es fabulosa, ¿eh? No From la vamos a spoilear. Por favor. From Germany. ¿Alguna vez atravesaste alguna situación incómoda con el público? No en lo personal, pero tuve que salir a ayudar, me acuerdo, en algunas épocas, ya más el 2000, esa época, la gente venía como muy, muy zarpada y me ha pasado que... de tener que parar el show para ayudar a una persona que le estaba medio quedando ahí, que entre los médicos, ¿viste? Los paramédicos. Los paramédicos, todo. sí, me ha pasado un par de veces. Muy bien. ¿Qué busca la gente encontrar cuando elige ver un espectáculo de Posca? Risa, diversión, olvidarse de la realidad por una horita y media, y lo logran. Ahora, vos sentís que... eso que uno siente, porque eso es impecable, ¿eh? Uno se sienta, antes que comience, antes que vos salgas, ya hay una preparación de la gente que tiene que ver con el disfrute. Total. Ya la gente está preparada para ese disfrute. Sí, sí, sí. Solamente tenés que aparecer para que la gente ya se ría y ya te aplauda. Y eso es un abrazo que lo logran muy pocos artistas, ¿eh? Es alucinante. Sí, la verdad que es alucinante. Creo que haberlo visto en Gazalla, me parece. Ah, mira. Algo así, ¿no? Esa preparación tan maravillosa. Ojalá que lo puedas disfrutar. Yo lo redisfruto cada vez porque, más. Porque sí. Es como un milagro. Porque aparte soy consciente de eso, ¿no? Entonces... Entonces lo disfrutás. Lo disfruto, claro. ¿Cómo te ves? Bueno, sí, hablamos de físicamente, ¿te ves cómo? ¿De 1 a 10 que estás fuerte? Yo creo que... 11. ¡Guapa! No, estoy... ¿Ego mind? No, pero ¿sabes qué pasa? Que me siento mejor que a los 20. Qué lindo título. Es un título que utilizamos mucho en Caras. No, y te voy a con decir... Con todas las famosas decíamos ¡claro! eso. ¡Claro! Sí, estoy mejor que a los 20. Yo todavía... Me falta para los 60, pero los 60 sí. Son los nuevos 30, ¿eh? Claro, cuidado, ya está, olvidate. ¿Eh? ¿Cuánto te falta? ¿Cuántos y poquitos, tenés? Pero estoy ah, ahí. No te gusta, sos coquetón. No te gusta... 5-5. Oíme, mira qué pregunta, ¿tenés pudores en el escenario? No, en el escenario no. Soy un tipo pudoroso fuera del escenario, pero no, en el escenario no. ¿Cómo sentiste que la cola te tenía vértigo? Eso lo sentí, siempre lo cuento, pero estaba haciendo apariencias, la película con Adrián y con... Andrea del Boca. Andrea del Boca. Y tenía un personaje y era la última escena a la noche de todas las escenas. Entonces yo soy muy obse, entonces estaba haciendo un raconto de todo lo que había hecho y decía, le falta algo, el personaje no... Como que estaba bueno, pero hasta ahí. Y justamente tenía que confesar que era gay. Entonces digo... Pero además no dice gay, dice gay. Sí, por la boca como la abre. Pero digo, pero tengo que inventar una frase que trascienda, que esté buena. Es la última escena. Y estaba en la cama así... Digo, ¿qué podría sentir el pibe? Increíble. Vértigo en la cola, es eso, vértigo en la y bueno. Y Suar me imagino que se habrá descompuesto. No, fue espectacular. Obviamente les avisé, che, yo siempre que agrego cosas, toda mi vida, siempre me dejaron agregar textos y demás. Y les dije, tengo una frase espectacular, ta, 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 y les encantó y la dije, ¿no? Estaba pensando, no debe ser insoportable trabajar con vos, porque si agregás todo el tiempo, cuando digo, dices, uy, Dios mío, Posca me va a cambiar todo el libreto. Es probable que no tenga, que no, digamos, que pudiendo haber trabajado un 100% en mi vida, haya trabajado un 20% en tiras, pero creo que tiene que ver con la creatividad, ¿no? Que a veces me juega en contra. Claro. No, Posca no. Pero, ¿entendés? Porque los autores y porque... Pero bueno, son, digamos, facturas que uno paga por ser creativo, ¿no? ¿Cuál es tu palabra? Y también debo reconocer que tipos como Suar siempre me valoraron y aceptaron que yo cambie porque entendieron que yo le subía el producto. Pero por supuesto que sí, eso tiene que ver con la inseguridad, pero con no la seguridad todos. Y con la construcción. Si vos estás dentro de un producto y le estás aportando algo súper creativo, por supuesto. Como esa frase célebre... Exactamente. ¿Entendés? Pero o sea, no todos son Dios. Iguales, ¿viste? Entonces, bueno... ¿Cuál es tu droga preferida? Mi droga preferida y... Creo que el deporte, porque me genera una adrenalina copada. Escúchame, para terminar el cuestionario y terminar el programa, mirando a cámara, que es tu cámara, si tuvieras que enfrentar al público despojado de tus personajes, ¿eh? Pero estamos en el escenario, sí. ¿Cómo te presentarías? Preséntate ahí. Que está ¿Presentarme? Sí, que está la tribu ahí. ¿Cómo están?
soy Fabio, Fabio Posca. Los amo. Escúchame, Fabio, te amo. No te conocía, no nos gracias. Conocíamos personalmente, pero sos un tipazo. Bueno, tenés placer un, total. Sos un creativo, sos un actor de escenarios, eso se nota, se vive, la gente lo aplauda, lo celebra. Me encanta que lo puedas disfrutar, que seas consciente de lo que sos y esa locura, cómo fue transformada en arte. Y me gusta siempre despedirme de pie y abrazando a mis entrevistados. Genial. Así que gracias por haber venido. Gracias a vos, querido. Un placer enorme. Gracias.